Adriana González, ¿qué te parece si le cambiamos la letra cerrat Serrat y decimos niño, por favor, venía a joder con la pelota? Me dijeron que lo está haciendo Serrat, no sé si es verdad o no, pero qué bueno estaría, ¿no? Qué bueno estaría. Sí, hay menos pelota en la vida de los chicos, hay menos plaza, hay menos vereda, hay menos canchita. Hay muchas pantallas, mucho encierro, a veces mucha soledad. Y la verdad que esa no es la infancia que queremos ver, la infancia en esencia es juego. El niño ha venido como niño a jugar y aprender. Y está jugando poco y aprendiendo poco. ¿no? Por lo menos las cosas de la escuela. Aprender, aprenden de todo porque son esponjas. Pero les está costando aprender lo que la escuela ofrece ¿no? como conocimiento. Así que en ese sentido yo veo la infancia complicada. Uh -huh. eh, ¿Y por qué le está costando tanto? ¿Son los padres? ¿Son las tecnologías? ¿La sociedad en general? ¿Qué está pasando? ¿Qué ves vos en el consultorio? <coughs> Yo lo que veo es que les está costando, la escuela no los atrae, eh, ellos sienten muchísimos chicos, está bien, yo atiendo chicos con problemas en la escuela, ¿no? Claro. no estamos hablando de los chicos que van chochos a la escuela y aprenden, estamos hablando de los que no pueden. En realidad dicen que se aburren, en realidad dicen que eso que la maestra dice también lo podrían encontrar en Google o en Wikipedia, entonces para qué ir a la escuela. Eh, los maestros están haciendo esfuerzos desesperados por atraer la atención de los chicos. Este, una vez una maestra, una profe de matemática en la escuela con un casco con luces intermitentes, eh, colección de pelucas de distintos colores para que los chicos la miren como un primer intento para que después atiendan. La verdad que está complicado el tema de la atención porque lo digital, lo mediático, lo tecnológico ha hecho que los chicos sean este, muy sapinescos, ¿viste? ellos manejan la imagen como ellos quieren, la imagen dura lo que ellos deciden que dure. Y después van a la escuela y se encuentran con la misma maestra, viste, cuatro horas, con la misma cara, la misma voz. Contándoles y... cosas que pueden encontrar en Google. sí, pero además este no hay un cambio de estímulo, viste siempre sí. el mismo. Entonces a los chicos les está costando mucho, mucho prestar atención. Por supuesto que los chicos de hoy, Gerardo, no son los de ayer. Si sí, El docente yo creo que ya sabe que no, no puede esperar 30 chicos sentados con el cuerpo quieto, en silencio y la mirada puesta en el pizarrón. Esos chicos ya no existen. A ver, Irena, pero cuando nosotros éramos chicos, sí. también nos aburría la escuela. Sí. Y muchas veces no queríamos y nos encantaba faltar a la escuela. Sí, pero no había problemas de lectoescritura como ahora, no había resistencia a la lectoescritura. Mal que mal, todos salimos leyendo bien, Gerardo, y, a, y pudiendo hacer un estudio universitario. Hoy si los chicos se resisten a la lectoescritura, el camino del conocimiento se les va a complicar un montón. Uh -huh. eh, está bien, ellos leen en sus pantallas lo que ellos quieren, ¿no? Yo creo que la, acá lo que tiene que hacer un gran, gran cambio, bueno, familia y escuela tienen que cambiar. ¿Por dónde empezamos? Mm, ¿Qué quieres? Empezamos ah. por la familia. Yo a la familia le preguntaría si, si hay una cultura del libro en la familia. Si los chicos eh, abren los ojos al mundo y ven a sus papás con libros o con celulares. Eh, le preguntaría a los adultos si están leyendo como antes o si estamos todos adictos a las pantallas también. ¿no? no sé si los chicos están viendo la cultura del conocimiento en casa. En muchísimas casas se ha dejado de leer. En muchísimas casas se ha dejado de comprar libros y de tener una biblioteca. Eso por un lado, la cultura de la lectura y el conocimiento. Y por el otro, hay una relación rara con la escuela en algunas familias, ¿viste? O está la familia que pone a los chicos en marzo y, y los retira en diciembre, ¿no? Eh, sin pensar o acompañar qué pasó ahí, eh, familias muy ausentes. O están las familias demasiado presentes, que están con una actitud muy crítica hacia la escuela, usando el WhatsApp, por ejemplo, de los padres para hablar mal del docente de turno. Y la verdad que con eso no, no colaboramos, porque. ¿Qué se puede preguntar un niño frente a esto? A ver, yo voy a la escuela porque me mandan, si fuera por él. ¿Quién eligió la escuela? ¿Papá y mamá? Gracias. Eligen la escuela y después la critican, critican al docente que me tocó, como si alguna vez, Gerardo, nosotros hubiéramos tenido una escuela con todas maestras pichimagüidas. Nos tocó de todo, ¿no? La, la sonriente las antipáticas, la voz dulce, la voz gritona, y acá estamos, y nuestros padres nunca fueron a cuestionar la escuela de la forma que hoy se hace, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que la familia tiene que volver a poner la escuela de pie. Por ejemplo, el docente hace tres días de paro, ¿no? Los padres empiezan a decir, "¿Cómo van a llegar a los 180 días? ¿Cómo van a llegar a los 180 días de clase?" Bien. Y después los llevan 10 días a Disney en plena época de clase. ¿No? O los llevan de vacaciones claro. en plena época escolar o los dejan que los jueves no duerman en su casa, los chicos de quinto y pasen directamente ¿No? A, a la escuela en muy mal estado porque todos los jueves despide quinto a sexto, todos los jueves. El los año. chicos pasan de largo y van a la escuela. Pasan de largo y van a la escuela descompuestos, a dormir, ¿viste? han tomado. Y, y esos son días perdidos también, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto a los adolescentes, ¿y por qué no, no lo hacen las, los viernes? No, no, porque el sábado hay que estar frescos, tenemos deporte. O sea que para el deporte hay que estar frescos, para la escuela se puede ir a dormir y descompuestos. Entonces, la caída de la escuela no es solo por la falta de política educativa, no es solo porque muchísimos funcionarios se llenan la boca hablando de que la escuela primero, pero a la hora de ¿no? Este, mm. de bajar línea demoran un montón y la escuela parece que nació para esperar. Eh, yo creo que los papás también están, están no acompañando, ¿viste? Este socio, porque la escuela es nuestro socio educativo, mm. 50 y 50, que la familia eduque para que la escuela enseñe. Mm. Y después nos escandalizamos. <coughs> Mirá las pruebas prisa, este, lo mal que están los chicos uh -huh. eh, en la edad de secundaria o cuando llega el momento de elegir una carrera. Es el final de un proceso, ¿no? O la cantidad de repitentes, ¿viste? Que hay sí. en este momento, que son muchísimos. Sí, este, es, es, a ver, hablé de la familia, me gustaría hablar de la escuela. La escuela tiene que hacer un cambio muy, muy grande para acomodarse, adaptarse y estimular y, y encantar a los chicos de hoy. Hoy oh, la escuela lo primero, bueno, entre las cosas que tiene que hacer es romper filas. Eh, yo soy de la escuela de la fila, seguramente vos también. Sí. Eh, en, hacer pero, fila, tomar distancia. Sí, y sentarse en filas sentarse. para no copiarse, para no mirarse. Bueno, yo creo que hoy los chicos pasan de las pantallas a las nucas. Entonces me parece que eso es lo que ha cambiado, ¿entendés? Antes nosotros uh -huh. podíamos estar en fila, pero salíamos de la escuela y teníamos amiguitos de carne y hueso para jugar, uh -huh. ¿no? Hoy no hay eso, entendés? Hoy hay soledad y pantallas en contraturno, digamos. Entonces, me parece que la escuela es el lugar ideal para sentarlos en mesa, a trabajar, que se miren, que se escuchen, que vean cómo trabaja el otro. Este subraya, este colorea, entonces yo empiezo a subrayar a colorear. Ya se habla del trabajo cooperativo como una de las salidas, ¿no? Uh -huh. Que romper filas. La otra salida son los proyectos de investigación. La escuela tiene que enseñar a investigar. La escuela ya no puede ser, te doy la clase y después te tomo y te sacas mejor nota, que era mi escuela. Mejor nota, mientras más parecido lo decís a lo que dijo la maestra o lo que dijo el manual. Mm. Hoy la escuela sabe que los chicos tienen los conocimientos en Google. ¿Para qué voy a esperar la profe de geografía para saber? ¿Cuántos metros tiene el Everest? Y pongo Everest y me sale. ¿no? Mm. Entonces, la escuela tiene que enseñar a investigar con esos datos, con la tecnología, con todo eso que tienen, mm. aprender a construir cosas nuevas. Mm. Yo me imagino la escuela así, como investigadora, en grupos cooperativos, y me imagino estallando en las materias especiales. Me imagino que las materias especiales deberían pasar a ser, no te digo las principales, pero al mismo nivel. ¿Cuáles son? teatro música plástica claro. expresión corporal este, bueno yo creo que hoy los chicos necesitan sacar de adentro ¿viste? y en algún lugar lo tienen que poder hacer este, y lo están haciendo pero con la agresión con el bullying con viste con la burla con humillación si los chicos pudieran hacer obras de teatro pudieran hacer este grafitis pudieran hacer cosas expresivas sacarían de adentro todo esto que les duele y les molesta y lo podrían hacer de una forma cultural uh -huh. no, de, no con el no con siempre han sido como materias marginales no las siempre tienen, han sido las que tienen esa, esa, esa enfoque pero también algo de responsabilidad tenemos los, los claro. adultos porque cuando yo veo que un pacientito mío tiene habilidades artísticas eh, tiene sati en toda la parte izquierda de libreta y toda la parte de las materias especiales tiene excelente evidentemente hay siete tipos de inteligencia ese chico tiene inteligencia artística y los padres me dicen no aceptaría que fuera artista y yo les digo cuando yo les digo artista usted en qué piensa eh, rastas mugre eh, okay. Piatonal y a la gorra. Le digo, bueno, mientras usted piensa en esto, yo pienso en Borges, Sábato, Picasso, Dalí, Cheyenne, Luis Fonsi, o sea, Palito Ortega, gente okay. que con la música, el arte, la plástica hizo buenas vidas, o vidas plenas, o vidas mm. exitosas, como las que Ramos llamar. Pero bueno, hay como una desvalorización, y, y además le dije a este papá que estaba tan reacio a que su hijo fuera artista, cierre los ojos un segundo y, y di, imagínese un mundo sin artistas. Un mundo, un mundo sin artistas, mm. sin libros, sin teatro, sin música. Ah, me hizo horrible, y bueno. Ah, bueno, pero que no sea mi hijo, bueno, batalla perdida. Bueno, y los hijos que siguen el camino de lo que los papás <coughs> quieren, me los imagino como un esclavo después del resto de su vida, ¿no? digamos, una carrera por, por exigencia. Son pocos los casos donde los deseos coinciden. En general, Ajá. y por suerte, los chicos no vienen a cumplir nuestros sueños. Yo a los papás siempre les digo, está buenísimo que sueñen para sus hijos y que sueñen alto. Lo patético es creer que los hijos vienen a cumplir nuestros sueños. Los hijos vienen a hacer la suya. Y a veces los deseos coinciden y a veces no. Conozco chicos abogados de padres abogados felices de la vida. Y conozco otros abogados, hijos de abogados que les hubiera gustado ser, como un pacientito mío, instructor de delfines en Miami nunca se animó a decir solo a su padre. <laughs> o sea, su deseo pasa absolutamente por otro lado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que deseen, Gerardo, si algo nos aflige de la adolescencia actual es estos chicos que terminan la obligatoriedad de la escuela secundaria y no se les ocurre qué hacer con su vida, ¿viste? No tienen la menor idea. Ya vamos a ir con el tema del de final de la secundaria, que es muy importante. Muy ¿no? importante. Pero vayamos a los primeros años. Dale. Vos estás hablando de las pantallas. Uh -huh. Ya hoy... La criatura que empieza a conectarse con la vida y ya tiene el celular o la pantalla porque el papá y mamá se lo dejan, Por porque supuesto. está Peppa Pig, o está el videito de no sé qué. Y el sapo Pepe. Y el uh -huh. sapo Pepe. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Te voy a decir lo que dicen los médicos, los neurólogos, los pediatras de todo el mundo, siete mil pediatras en el Orfeo el otro día, ¿no? Antes de los dos años, los chicos no deberían saber de la existencia de las pantallas antes de los dos. Les hace muchísimo daño. Uh -huh. Y la verdad que tenemos bebés con celulares o bebés comiendo, viste, a los seis meses con el sapo pepe. Eh, les irrita la corteza cerebral, produce problemas, la verdad que no está bueno. Además, es, es el momento para crear el mundo simbólico que se llama, que es de lo que después le va a pedir la escuela. Es el momento del títere, de la canción, de la música, del cuento, del disfraz, de la pintura, no del barro, del agua, del cielo. Es, es el tiempo de eso, no de las pantallas. Pero bueno, los chicos llegan al mundo, dicen que nacen nativos digitales. La verdad es que yo no sé si nacen no, no. No hay forma de saber esos tres kilitos que son nativos digitales. Sí sé que esos tres kilitos se encuentran a veces con una mamá que da el pecho con el celular en la mano y le está privando la mirada. La mirada. Y, y claro, si, si la mamá está WhatsAppeando mientras el bebé se alimenta, está mirando el WhatsApp, no está mirando a su bebé. Al privarle la mirada, le priva el amor. Es el peor origen para un sujeto psíquico. Ajá. El peor origen. Ya lo estoy viendo, ya estamos viendo las consecuencias. La verdad, que si en el acto de la lactancia no podemos desprendernos de las pantallas, ¿viste? E inyectarle amor desde la mirada al bebé, no hay otra forma de inyectar amor, ¿eh? No hay otra forma. El bebé no entiende la palabra todavía. Y después, un poquito más grande, está en la sillita comiendo y mamá y papá con el celular en la mesa. Claro. Entonces, lo que dicen los pediatras es: los dos primeros años nada. Después de los dos años, dos horas por día sería lo máximo sumando pantallas. Dos horas por día. Quiere decir A lo largo que, de todo el día, claro, televisión, nada, celular, claro, computador. Dos horas por día. ¿Han estado como seis horas en la escuela o no? Claro. Bueno, dos horas de pantalla. Tienen que dormir ocho horas. Les queda un rato libre, para, aunque sea para aburrirse, ¿eh? o para buscar un amiguito, o para hacer otra cosa. Eh, y después otra cosa que dicen que no lo estamos pudiendo cumplir los pediatras es dos horas antes de dormir, cero pantallas. Por supuesto que si le pones televisor en el cuarto es imposible, si lo dejas ir con el celular es imposible. La melatonina demora dos horas en llenar el corriente sanguíneo para que uno pueda dormir bien. Por eso hay tantos adultos con problemas de sueño también y de insomnio, ¿viste? Porque apagamos las pantallas a las 12, 1 de la mañana, quiere decir que hasta las 3, vos no tenés, por más que cierres los ojos, ¿no? no tenés un sueño reparador. Entonces, ¿qué dicen los pediatras? A las ocho de la noche habría que apagar todas las pantallas de la casa, esconder los celulares, apagar la tele, cenar algo rico, bañarlos, preparar la mochila y a la cama. Y después que los chicos se duerman, suponete que se duerman a las nueve y media, diez, ¿sí? eh, vos podés prender las pantallas y sos adulto y bueno. Ahora, Liliana... Eso no pasa en ninguno. Sí, sí pasa. Pasa. Ay, ¿sí? gracias a Dios sí. No sabes la cantidad. Gente que apaga la tele. Yo no me imagino una familia sin la tele prendida, por ejemplo. Eh, media hora. Sí. Bueno, no, está bien. Estamos hablando. Ah, de la noche. están pidiendo media hora por, no, 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 ah. a la noche. Están pidiendo que esa media hora de la cena, por ejemplo, ah. sea sin pantallas. Y yo creo que es saludable. Yo no creo que haga bien, este, cenar claro. escuchando noticias feas, ¿no? O no. Bueno. Bueno. Además, vos las noticias las puedes ver después. Hoy las sí, o gente bailando en la tele o lo que sea. O lo que sea. Sí, claro, sí. el tema es que es el único ratito que papá y mamá tienen para qué. Para conocerlos, para escucharlos, para ver qué les pasa. Si cada uno está en su burbuja tecnológica, ¿cuándo se conocen? ¿Cuándo se conocen? Hay como una distancia, hay como un... ¿Me entendés? Hay como, yo creo que la hiperconexión nos ha incomunicado en algún punto, ¿no? que todo lo tecnológico es maravilloso, llegó para quedarse, nos soluciona la vida, y, bueno, todo lo que es ciencia, tecno, a mí me encanta, pero el equilibrio, para que podamos volver a mirarnos, Gerardo, volver a escucharnos, este, volver a entender que el otro es mi semejante diferente, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando que no aceptamos que el otro piense distinto? Esta famosa grieta tiene que ver con que, ¿qué quiero? Que todo el mundo piense igual. Si lo que, nos difere, lo que nos diferencia es lo que nos enriquece, ¿no es cierto? Esta intolerancia al pensamiento distinto del otro, ¿no? Este no, no entender que el otro es un sujeto deseante, distinto, pensante. La verdad que, que, que estamos complicados los adultos, me parece, y claro. que no es un lindo modelo para los chicos. Mm. No es un lindo modelo para los chicos ver esta intolerancia de los adultos, ¿no? Vos llevas décadas de consultorio. 50. 50. Eh, ¿Cuándo empezaste? 50 a ver? décadas, ¿no? Eh, 50, 50 años. años de consultorio. ¿Y cuánto hace que empezaste a ver acá aparece algo nuevo y eran las pantallas? Y 10 años, 8, 8, 10 años. Eh, yo al principio tenía siempre pacientes que les iba mal en la lectoescritura y en la matemática, pero desde hace 8, 10 años tengo muchísimos chiquitos que vienen por falta de amigos. Eh, la, la cuestión social está muy complicada. No tienen amigos, sufren por eso. No saben qué invitar, a qué invitar. A mi casa no quieren venir porque no tengo play o porque no tengo la última play. Entonces esta, esta, esta cosa de la amistad, viste, atrapada, o por ejemplo, eh, no, yo, a mí no me gusta el fútbol y entonces no puedo ir a ningún cumpleaños porque todos los cumpleaños son de fútbol, o en el recreo estoy solo porque no puedo jugar al fútbol, entonces van pobrecitos a la escuelita de fútbol, ¿no? Y vienen y me dicen, mi papá está contento porque estoy en la escuelita de fútbol, pero yo la paso muy mal, por, y porque hace seis meses que voy, estoy siempre en el banco. ¿Y por qué estás en el banco? Y Porque soy de madera. Pero es porque sos de madera y estás yendo a aprender. Pero no le ponen la pelota. ¿Viste? Cuando vos decís, ¿qué pasa con los docentes también? ¿Qué pasa con los padres que anotan en escuelas de danza, de, de fútbol, lo que sea, y no ven qué pasa ahí adentro? ¿Me entiendes? Uno no, no puede mandar a un chico a la escuela de fútbol para que no juegue, <laughs> si justamente tiene que aprender. Pero bueno, eh, creo que nos está faltando tiempo, Gerardo. Hablaste de la escuela de fútbol, de danza y demás, porque también se da eso, ¿no? El chico <coughs> sale de la escuela y lo, va, lo llevamos a idioma, a, a taller de tal cosa y tal otra. Es decir, son de alguna manera cargas ocupacionales para el chico también, ¿no? Sí, vos este, acabas de decir la frase clave, los llevamos. Claro, y los de... dejamos. No, no, pero no es por eso. De todo lo que los chicos hacen en el contraturno, habría que preguntar qué eligieron ellos. ¿Qué, son, qué es lo que ellos quieren hacer? Porque yo conozco nenas que van a doble escolaridad, pero les gusta tanto la danza, que van a danza. Claro. Y lo disfrutan, ¿por qué? Porque quieren ser bailarinas. El tema es cuando los anoto para ocuparles la agenda, para llenarles la agenda. ¿Entendés? Sin, sin que eso a ellos les guste. Si les gusta, no hay problema. El tema es si no les gusta. Si van forzados, si tienen todo el día ocupado, ¿viste? Están haciendo los deberes a las nueve de la noche, imposible eso. Si le sumas la doble escolaridad, ¿no? Que es lo que me estabas diciendo sí, vos. Sí. Eh, ayer me preguntaban unos docentes si estaba a favor o no de la, de la jornada extendida y digo la verdad es que depende de lo que me pongan al frente, ¿no? Si es jornada extendida o soledad en mi casa, ¿no? Con, con la play todo el tiempo, prefiero la jornada extendida. Siempre y cuando la jornada extendida sea deporte, música, teatro, plástica, expresión, ¿no? Que sea de nuevo lo, lo académico, ¿no? Eso estaría buenísimo, o estaría buenísimo que en cada barrio, viste que en Córdoba los tenemos, Gerardo, cada barrio tiene su club, como Luna de Avellaneda, ¿no? Mm. Este, destruido. Está la infraestructura, pero no está cuidada, no funcionan. Qué lindo sería que los clubes volvieran, no haría falta tanta inversión, ¿no? Para que los chicos vuelvan de la escuela simple, por ejemplo, hagan los deberes y se vayan al club del barrio, donde tutelados por adultos puedan jugar a lo que quieran, a lo que quieran, no a lo que los padres deciden para ellos. Eh, estaría buenísimo, hace rato que lo vengo diciendo. Lo, no. lo que antes pasaba con la vereda, ¿no? O con lo, el baldío del lado de claro, casa. Claro, sustituir eso por el club del barrio porque estarían protegidos, ¿no es cierto? No estarían en la calle, pero estarían jugando. No sé, yo a veces escucho a los chicos que terminan la escuela común, la escuela de, de fines de noviembre, primeros día de diciembre, al día siguiente están en la escuela de verano. De vuelta a la mochila, de vuelta toman distancia, de vuelta a... El llame. horario. Y vamos a las 9 a la pileta, hace frío, a las 9 pileta, a las 10 karate, a las 11 negramos collares, a las 12 hacemos galletitas. <laughs> Pobre, sí. Yo siempre digo, sáquenle el nombre de Escuela de Verano, que se llame Club de Verano, Juegos de Verano, y que los chicos vayan, no a las 9, a las 10, porque necesitan dormir un rato más, y que jueguen a lo que quieran allá adentro. Que haya muchas ofertas, porque en algún momento del año, los chicos tienen que hacer eh, jugar el querer. No todos son deberes en la vida de la infancia, ¿no?, mm. Pero bueno, están, hoy, hoy los especialistas hablan del fin del siglo del niño, ¿no? de los adultos, de los niños adultizados, de los adultos en miniatura. Es triste pensar. Yo creo que la infancia, los que hemos tenido una infancia plena, la infancia de la Vereda, del juego de los amigos, del carnaval, ¿no? claro. esa, esa infancia te protege de tantas cosas después. ¿no? Mm. Eh, por ahí siento que el sentido del humor, por ejemplo, también tiene que ver con, con gente que ha tenido mucho niño adentro, mucha infancia claro. adentro, ¿no? o al revés que la pasó tan mal que a través del humor este, cambió la escenografía, ¿no? Gracias. ¿Qué opinas de la pedagogía Waldorf? No la conozco, Gerardo he leído mm. muy poquito, no me gustaría opinar. Sé que tiene que ver con una, un, un tratamiento emocional más, más emocional de los chicos, donde lo que mm. más importa es la inteligencia emocional que lo académico, pero a mí me gustaría analizarlo un poquito más antes de hablarla. Sí. ¿Mm? Hemos hablado de las pantallas y la sí. tecnología que si las usamos bien es como el agua y el fuego, ¿no? O sea, depende cómo los usemos. Uh -huh. ¿Cuál es la parte, a ver, como papás, como docentes, en que sí podemos aprovechar esto para la educación de los chicos, por ejemplo? Yo creo que la escuela está incorporando las TIC este, muy bien, de a poquito, ¿viste? a lo sí. mejor a la gente que ríe más rápido, pero yo creo que con la tecnología se pueden hacer investigaciones maravillosas, me parece que eso es fantástico. Lo único que yo estoy diciendo es que más de dos, ponele tres horas por día de pantalla, es más A ver.. Pantallas, pero hay amigos de carne y hueso. Tengo amigos para invitar a mi cumpleaños. Sonrío, corro en algún momento o estoy. Hay una epidemia de obesidad infantil, dicen los pediatras. Los chicos han dejado de correr, han dejado de jugar. Sedentaris. Están sentados, claro, están sentados, acumulando lo, lo que comen, viste. Hay una epidemia terrible de obesidad y está empezando muchísima diabetes infantil asociada a la obesidad. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Pero bueno, nos, yo creo que nos quedó más cómodo, nos quedó más cómodo, no sentarlo y que se queden quietos, no, nos quedó más cómodo. Y, y cualquier movimiento de los chicos es mirado como, una, como algo patológico. En realidad, los chicos siempre se han movido mucho, ¿no? Sí, claro. eh, bueno, eso es, es hiperkinético o tiene síndrome o problemas de, de atención, eh, todas cosas que han ido apareciendo, eh, acabándose, sí, ¿no? En eso quiero ser muy cuidadosa, Gerardo, porque sí. tengo un, un grupo de padres enojados conmigo. Yo hago una diferencia entre medicación y medicalización. Claro. Si un chico tiene epilepsia, hay que medicarlo. Si un chico tiene una hiperactividad que pone en peligro su vida, que es insoportable vivir con él, se cruza la calle y no mira, se sube al techo y quiere volar, se sube a los árboles, se tira de la bicicleta. Bueno, obviamente que hay que parar un poco el cuerpo con una medicación. Yo de lo que no estoy de acuerdo es en medicalizar la infancia, o sea, que frente al primer síntoma de un niño inquieto, caprichoso, desafiante, como han sido casi siempre los chicos, la primera solución sea, le doy una medicación para que se tranquilice. Cuando a lo mejor está en la escuela equivocada, por ejemplo, en casa están pasando cosas. Que hace que él esté hiperactivo porque no soporta lo que está pasando en su casa, nada de eso se soluciona con una pastilla. Entonces hay que diferenciar muy bien medicación de medicalización. Para medicar la infancia hace falta un abordaje interdisciplinario. No puede ser que lo vea solo el neurólogo. Lo tiene que ver el neurólogo, el psicólogo, el psicopedagogo, para ver toda la escena. Porque los niños no son como los adultos. Si yo hoy fuera depresiva, soy depresiva. ¿Me siguen? Porque ya soy, ya soy. Con mi edad soy, pónele. Un niño no es, está haciendo, se está haciendo. Entonces no lo podés rotular de por vida y medicarlo, ¿no es cierto? Si de verdad no está necesitando esa medicación, sino conozco montones de chicos que cambiando las circunstancias de la casa o de la escuela se han aquietado. Entonces, a ver, seguimos con lo mismo de antes. Un chico que hoy se mueve en una escuela que lo pretende quieto va a ser catalogado como un hiperactivo. En una escuela que acepta el movimiento, que acepta el aula bulliciosa, pasa como un niño normal. Entonces también depende de cómo miramos los chicos. Pero yo lo que quisiera decir es que hay chicos que necesitan medicación, hay chicos que están medicados sin necesidad. ¿Por qué? Porque no se ha hecho un estudio interdisciplinario. Lo ha mirado solamente la biología, se ha mirado solamente el cerebro. Hay que mirar el cerebro, la familia, la escuela, el papá, la mamá, y hacer una cosa interdisciplinaria. Eso es nada más. Dijiste por ahí, en la escuela equivocada. Uh -huh. Pero si yo a mi hijo lo mando a una gran escuela, o me queda cerca a casa, o es la escuela donde fue el hermano, ¿qué pasa si está en la escuela equivocada? ¿Y si ¿Cómo, la... Es, ¿Cómo es eso? A ver. La escuela equivocada. Este, si está en la escuela equivocada hay que cambiarlo. Ah, qué fácil. <laughs> y claro, cuando uno elige una escuela no la puede elegir porque te queda al frente y no vas a pagar transporte. Suponete que vos elegís la del frente porque no pagás transporte, resulta que es súper católica y vos sos ateo. ¿Te parece coherente? ¿Podés elegir una escuela con un discurso distinto al tuyo? No. No podrá ser la del frente, porque resulta que yo soy ateo y la del frente es súper católica. Bueno, entonces elijo la que yo fui. Y capaz que está buenísimo. ¿O la que va vale el hermano? O la que va vale el hermano, por supuesto. Ojalá pudiéramos mandar a todos los hermanos juntos. Pero hay que ver. Hay que ver si es la escuela para ellos. La verdad que hay que analizar muy bien el proyecto pedagógico por un lado, y por otro lado hay que conocer el niño. Mira, conozco chicos que han ido a la misma escuela que el hermano. El hermano es regio y este muy mal lo pasaron en una escuela con orientación deportiva, floreció. ¿Para qué lo vas a tener tantos años en la escuela equivocada? ¿No? Yo, yo sueño con escuelas con más diversidad de ofertas, ¿me entendés? Que te la escuela deportiva, como la escuela de los clubes de fútbol, ¿viste? Que los chicos que les gusta el fútbol, fantástico. Eh, están las escuelas de orientación musical, ¿no? Tenemos varias en Córdoba también. Están las escuelas con orientación artística, con orientación a las humanidades, con orientación a la economía y la gestión. Me parece que Ahora, pretender que todos los hijos sean iguales, yo tuve mellizos y uno fue para un lado y otro para el otro, en la misma escuela, pero por suerte fue una escuela que daba tanta diversidad de oferta que cada uno encontró su camino, ¿no? Pero me parece que elegir la escuela es un momento muy clave en la, en la vida de los papas, ¿viste? Elegir bien la escuela, primero no idealizarla porque como toda escuela algún problema va a tener porque está hecho por seres humanos, por un lado, este, pero una vez que elegí el socio, confiar ¿no? y, y apoyar. Tengo, tengo padres que quieren poner el micrófono en la mochila de los chicos para tener pruebas de que la maestra hace tal o cual cosa. No se puede no se puede educar así. ¿entendés? No podemos vivir en un gran hermano. Tengo padres que están poniendo cámaras de televisión en sus casas para ver si las empleadas domésticas se portan bien con los chicos. Entonces vos estás ocho horas fuera de tu casa trabajando, después llegas a tu casa y tenés que ver ocho horas de película. ¿Cuándo te encuentras con tu hijo? No se puede vivir así. ¿no? Entonces, bueno, me parece que, que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero yo, bueno, no sé si es por mi edad, pero yo no he perdido la esperanza, Gerardo. Conozco, claro, conozco claro gente que, no. que lo está haciendo bien. Conozco gente que lo uh -huh. está haciendo bien. Es un trabajo. Pero que alguien me diga cuándo no fue un trabajo, querer hijos. Claro. Eh, y una vez que elegimos la escuela, termina la escuela el chico. En este momento nos está viendo cantidad de adolescentes uh -huh. en el momento de definir qué van a hacer de su vida, porque uh -huh. se termina la escuela. Uh -huh. Y papás que quieren que el chico sea feliz, pero que no se muera de hambre, que uh -huh. tenga una carrera productiva. ¿Qué pasa en ese momento difícil que provoca mucha ansiedad entre los chicos, los padres? <laughs> está viendo cantidad de adolescentes en el momento de definir qué van a hacer de su vida porque se termina la escuela y papás que quieren que el chico sea feliz pero que no se muera de hambre que tenga una carrera productiva qué pasa en ese momento difícil que provoca mucha ansiedad entre los chicos los padres en general sí, es el momento, mira está pasando a mí a mí la verdad es que es uno de los temas que más me angustia porque por un lado siento que la escuela media es la escuela que más tienen que cambiar Claro. Siento que es la escuela, viste, que no, no se acomodó al adolescente para nada, que lo pasan del primario casi sin leer hoy, casi sin leer, a 14 materias. Viste, en Finlandia les dan 6 materias en primer año y todo el resto del tiempo les enseñan a estudiar. Nosotros los, pa, ¿para qué? Para que no tengan fracaso en primer año. Es, es feo iniciar una carrera desde el fracaso. Nuestros chicos se están llevando 6, 7, 8 materias en primer año. Se la hacemos muy difícil en primer año y cuando llegan a sexto, bariloche. Todos los pacientes míos de quinto año están esperando llegar a sexto porque dicen que en sexto no se hace nada. Es la idea que ellos tienen, ¿viste? Bien. Que Bariloche tapa todo. Bueno, en Finlandia es al revés. Le hacen más sencillo el primer año, les enseñan a estudiar, se lo van complejizando y cuando llegan a sexto año son horas sillas de estudio. Quiere decir que el paso a la universidad es, es casi natural, ¿entendés? No es Bariloche sexto año. Bueno, yo creo que la escuela media es la primera que tenemos que cambiar. Creo que está... Está perdiendo chicos, ¿viste? Es Donde más deserción hay, hay muchísimos chicos que no la terminan, salen hastiados, salen sin ganas de nada. Bien, están los que, por suerte, se les despertó la vocación en el secundario y ya saben lo que quieren ser. No sé si son los menos o los más, no llevo estadísticas, Gerardo, pero sé que hay chicos que se les despertó la vocación y esos no tienen problema. Están los que no tienen la menor idea, no se enamoraron de la matemática, de la química, de la física, de la historia, de nada. Entonces, ¿qué vas a estudiar? No sé. Bueno, en este caso, o sea, o se trabaja, vagos no. Perfecto. ¿Y dónde trabajo sin estudio? Y bueno, tendrá que probar lo que es trabajar sin estudio. Yo no vería mal que un chico que no sabe qué estudiar trabaje en lo que quiera y sepa lo que es la cultura de la calle, del trabajo, la diferencia entre trabajar capacitado o no capacitado. Bueno, que trabaje un año. Si algunos tienen dinero y quieren hacer un viaje, ¿no? Y recorrer Latinoamérica con una mochila no es tiempo perdido. Es un año sabático bien, bien llenado porque les Eso abre... pasa mucho en Europa, por ejemplo. En ¿no? Europa pasa un montón. Cuando una carrera se empieza a los 20 y pico de años. Por supuesto. Nosotros les pedimos a los chicos de 17 años que sepan lo que quieren hacer el resto de su vida. Cuando hay cuarentones que no saben qué hacer con su vida. A los 17 no todos saben lo que quieren hacer y tendrán que hacer una búsqueda, lo que los papás no deberían permitir, digamos, permitir entre comillas, porque si pasa pasa es el año sabático tirado en la cama WhatsAppiendo. Pero si es viaje si es estudiar inglés, tecnología, un idioma, eh, si es intentar trabajar, no es un año perdido. Hay que bancarse ese añito sabático. Y si no aparece nada, ponerle que lleva un año sabático, dos años, sin saber qué hacer de su vida, yo creo que es la hora de una ayuda, ¿no? De una ayuda, que no es, de, no es solo la orientación vocacional, no es solo eso, ¿no? Yo creo que es ir a un buen psicólogo que te haga hacer un turismo interior, meterte para adentro y ver a qué viniste el mundo, ¿viste? Porque hemos venido para algo, Gerardo, todos. Algún deseo hay. No puede ser que los padres digan nada le entusiasma, nada le interesa, porque el nada me suena a muerte. El nada es para los muertos, ¿sí? No ¿Algo, claro, algo tiene que haber que le guste. Quizás es inconfesable, quizás, viste, está todavía muy reprimido, pero bueno, a mí me parece que es un buen momento para una ayuda ¿Qué pasa con más? las vocaciones inconfesables? Sí, ahí se quedan, ¿no? Eh, por ahí salís del placar vocacionalmente, uh -huh, claro. qué sé yo, tarde, ¿viste? Yo conozco médicos que han dejado la medicina y se han puesto a pintar y se ve que era eso, ¿viste? Bueno, por suerte hoy la vida es tan larga, Gerardo, que sí. hay tiempo para renovar pasiones o vocaciones, ¿no? Yo a los padres les digo que, a ver, que los acompañen en este momento, que si es posible les brinden una ayuda, porque cuando todo el mundo te está diciendo qué va a ser tu vida, qué va a ser y a vos no se te viene más que un agujero negro, a esos, ese agujero negro de no saber qué hacer con tu vida, se le llama vacío existencial. Ya hay una psicopatología del vacío existencial. ¿sí? La psicopatología del vacío existencial implica las adicciones, ¿no? la droga, el alcohol, los embarazos adolescentes, los suicidios, los accidentes, manejar alcoholizados, pica, todo eso que hace que vos sentís que hay un grupo de adolescentes que se está mareando para no pensar. Que se está metiendo en mundos donde, bueno, el futuro no importa porque, bueno, estoy en otro mundo, ¿no? Hay demasiado coqueteo con la muerte en muchos adolescentes, ¿viste? Lo, lo, si uno toma el diario del lunes a la mañana, vos te das cuenta de la cantidad de jóvenes que perdemos, la salida de un boliche, en las picadas, conduciendo alcoholizado. Es, es como que no han tenido borde esos chicos, ¿viste? Quizás falló el amor y el límite, no sé lo que falló, pero es como que están buscando el borde, el límite, y a veces el límite es un camión, ¿viste? Es una columna. ¿No? Es una bala, la verdad que es muy doloroso que se nos mueran chicos porque no saben qué hacer con sus vidas, ¿no? Entonces eso es responsabilidad de familia y la escuela. Por un lado la escuela que los tiene que volver a enamorar y, y, y descubrir sus talentos. Y por otro lado, los padres. A ver, ¿estamos honrando la vida los adultos, Gerardo? ¿Qué hacen esos adultos apocalípticos, abinagrados, viste? Que, que ponen la radio que dice que todo está mal, que todo está podrido, que todo está corrupto, que todo... que acá no hay futuro. que mal. ¿Cómo hacen los chicos para armar un proyecto de futuro con un discurso adulto tan negro, tan vacío de valores y de esperanza? ¿no? Entonces me parece que los tenemos que ayudar, porque es mentira que acá no hay futuro. Es uno de los países más ricos del mundo, ¿Gerardo? ¿O no? Claro. Y entonces podemos decir que hemos estado mal gobernados a la fecha, con algunas excepciones, pero no les podemos decir que acá no hay futuro, porque el futuro lo tienen que construir ellos y ojalá lo hagan mejor que nosotros. Ahora, es difícil que lo hagan mejor si no leen, si no estudian, si no se capacitan, ¿no? Entonces, ahora, tenemos una deuda importante ahí. Ahora, por ley, cuando viene un noticiero, que es donde una, sí. una de las formas de enterarse, dice contenido no apto para niños y, y adolescentes. adolescentes. ¿Es eso? ¿Está bien eso? Digamos y, que la información, que las noticias no sean aptas para los chicos y los adolescentes. Y depende de qué edad me hables. Ajá. Yo creo que un chico chiquito hoy viendo un noticiero... Eh, escuchando de eh, abusos sexuales, corrupción, muertes, secuestros, mm. mocho mo Motosurro. chorro, etcétera, etcétera. La verdad, es que un chico chico, yo creo que tendríamos que hacer como el papá de la vida es bella, ¿te acordás? ¿Te acordás mm -hmm. cómo, le iba, sí. cómo le iba filtrando ese horror del campo? De... La verdad, es que a los chicos chicos hay que filtrarles un poco la realidad. No digo que vivan en una burbuja, no digo mentir, les digo la verdad homeopáticamente. Vos a los chicos chiquitos, no le podés bajar la realidad tal cual es, si, la, la realidad es siniestra, digamos, claro, sí, paro, cuando son claro. tan chicos. ¿Para qué servían los cuentos tradicionales, Gerardo, que gozan de tanta mala prensa? Yo digo, vuélvanlos a contar, porque los lobos feroces existen. Las madrastras, ¿no? las manzanas envenenadas, eso existe. Pero en los, juegos en los cuentos tradicionales estaban los duendes, los príncipes, las hadas, los héroes. Eran con finales felices. Quiere decir que uno desde el cuento le puede ir contando y mira, hijito, hay malos, hay lobos feroces. Puede venir uno a querer abusarte, no sé si me entienden, ¿no? Pero acá está papá, acá está mamá. Cada vez que te pase algo que no te guste, me lo contás, la primera que lo tiene que saber soy yo. Pero bueno, de ahí a sentarlo un chico, ¿viste? A ver cualquier cosa. escúchame yo, por ejemplo, con, el, con el, he tenido pacientes haciendo el baile del caño en la fiesta del 25 de mayo en el mástil de la escuela. Pero, al día siguiente haberlo visto, quiere decir que hay chicos que a las 12 de la noche están viendo un programa que es para adultos, ¿entendés? Uh -huh. He visto chicos haciendo striptease. Después de un show, de un show match, al día siguiente en la escuela. Entonces ¿es, es responsabilidad del que hace el programa, no, es responsabilidad de los padres que no están cuidando a sus hijos en el horario que hay que cuidarlo. ¿no? Los papás amigos, ¿no? Muchos papá amigos. Muchos papá amigos, mucho papá, amigo, papá cansados, vamos todos a la cama juntos y ponemos el mismo programa mm. como si fuera lo mismo. O sea, Sabes qué? mucha dificultad para renunciar, Gerardo. A mí para me renunciar. queda... Sí, viste, cuando uno se hace padre te baja de una nubecita la palabra renuncia y te queda hasta que ellos vuelan. Porque ya no es, la vida ya no es igual. ¿No dormís nunca más igual? ¿O sí, dormís igual? Uh -huh. ¿no? no. <laughs> eh, la responsabilidad, el pensar en ellos. Yo digo, me quedaron siempre esos bebés que murieron de cromañón. ¿Esos bebés de cromañón que murieron, te acordás? Estaban en el baño. Es porque bueno. los padres no pudieron renunciar. En un re el recital no es un lugar para llevar un bebé. La tribuna de fútbol es un lugar para llevar un bebé. No. Entonces hay cosas que hay que renunciar, ¿no? Y pues hoy la palabra renuncia es mala palabra, la palabra espera es mala palabra. Todo tiene que ser ya, cómprame ya, ahora, ya mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay un trastorno generalizado de ansiedad, dicen los pediatras, en la vida de los chicos. Los chicos quieren más y más. Y los llevas al cine, y me compras pochoclos, hijos. Y después el pochoclo va a venir a comer a la cajita feliz hijo. Y, de, y el, el domingo que viene volvemos al cine y hijo, también empezó la película. Y ya están pensando en la semana siguiente. Ahora nacieron ansiosos o se encontraron con un mundo consumista, ansioso, acelerado, vertiginoso. Entonces, si de verdad pensamos en la inf infancia y no nos queremos quedar en las palabras, tenemos que hacer algunos cambios nosotros uh -huh. y jamás pedirle un hijo lo que yo no soy capaz de sostener. Yo no le puedo pedir que lea si yo no leo, no le puedo pedir que apague las pantallas si yo no las apago un rato, ¿no? No le puedo pedir que tenga amigos si yo no cultivo la amistad en mi casa, no le puedo pedir que no discrimine si yo hablo de la gorda del lado, ¿no? O sea, somos ejemplares en un punto, somos los referentes de nuestros chicos, padres y docentes, y los chicos están pidiendo gritos coherencia, coherencia de los adultos, coherencia y contacto, coherencia y contacto. Si el adulto se para en el imperativo de la juventud eterna, si quiere tener siempre 30 años, si son amigotes de los hijos, si se visten iguales, se tatúen iguales, viven ¿Cómo iguales. ¿Cómo funciona ese modelo de yo soy adolescente como vos, la mamá se pone la minifalda igual que la nena nos vestimos no, iguales, parecemos hermanas? ¿Cómo funciona eso fíjate, en esa etapa? Fíjate vos qué que mal funciona: que la psicología evolutiva agregó ya una etapa nueva entre la juventud y la adolescencia y la adultez que se llama adultocencia. Adultocencia. Son los adultos que se resisten a dejar la adolescencia, y lo que hace es que no le dejas la posta, es, es, es un, a ver, la mamá con minifalda, el minifal, del mismo pelo de la hija, la misma, todo igual, ¿no? Y tatua todo igual. Y le dice a la hija, madura, hija, tenés 18 años, madura, te falta una error, A vos dale, madura. Y la hija la mira a la madre y dice, parece que madurar es horrible, porque mi mamá ni piensa. No sé si es una mala noticia la que voy a dar, pero la madurez de nuestro hijo, la vejez nuestra, y esto es así, es la ley de la vida, pelear con el almana que es patético. Lo que hay que mostrarle a los chicos que en cada momento de la vida hay momentos plenos, hay hermosos, donde uno puede honrar la vida, siendo joven, siendo adulta, siendo este, tercera edad o cuarta edad, o lo que le querramos llamar. ¿no? Yo estoy en una etapa de mi vida, ya con 70, que sé que a mis hijos les tengo que dejar huellas, no huecos. Yo no quiero que me lloren eternamente. Yo quiero dejar huellas. Mm. ¿Y cuál es la mejor huella que le puedes dejar a tus hijos? Levantarte y acostarte haciendo lo que te gusta. Y si no haces lo que te gusta, porque tenés la, la mala suerte de tener un trabajo que no te gratifica, buscar algo una vez por semana, algo, dos, tres horas tuyas, tuyas, para tus asignaturas pendientes, para, para vivir esa plenitud, para que te encienda caritas felices, para que sentir que hay alguna pasión en tu vida. ¿no? Viste que no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta claro. y que el trabajo te despierte todo eso. Pero bueno, el, la semana es larga. ¿Qué tal si nos dedicamos tres horas por semana a hacer algo que nos guste? El teatro, el canto, el baile, la danza, lo que quieras, pero que te encienda carita feliz. ¿Por qué no volver a estudiar? ¿No? Hoy hay gente entrando a los 60 años a la facultad, a los 50. Es. Quiere decir que hay tiempo y eso está bueno que los chicos lo vean. Los chicos está bueno que vean la universidad de adultos, el CEPRAN en Córdoba, por ejemplo, claro. donde se llena de gente adulta estudiando, talleres de todo. Y bueno, y es muy significativo que en ese lugar el taller más buscado sea el de memoria, ¿no? Okay. Eh, al, el adulto mayor tiene terror de perder la memoria, porque perder la memoria es perder lo vivido, ¿no? Entonces, bueno, la quieren ejercitar. A mí me parece fantástico que la gente mm. grande siga con sueños y proyectos. Lo que no me gusta es que lo, la gente joven mm. no los tenga. Justo te iba a preguntar sobre los adultos mayores, porque se habla de los docentes, de los padres y de los chicos, y los abuelos. ¿Qué función cumplen en todo ese proceso? Los abuelos son la memoria de la familia, son los que cuentan historias familiares, son los que los chicos pueden ir a decirle, che, mamá, papá, ¿qué tal era como alumno? Mm. <laughs> le, le preguntan a los abuelos. Los abuelos tenemos que recuperar tradiciones, recuperar los juegos de antes, los juegos casi sin nada, los relatos. Eh, yo creo que es casi obligación de los abuelos cuando están con sus nietos. Este, tratar de mostrarles que se puede jugar con la imaginación, con la fantasía. Está menos conectado con las pantallas y con toda esta cosa también. Los abuelos muchas veces, ¿no? Con la tecnología. Yo estoy conectada con las pantallas, pero cuando vienen mis nietos, yo trato que el juego pase por otro lado. Si los vieras el Día del Niño el año pasado, con la carrera del huevo duro, ¿te acuerdas? Con la carrera embolsado, haciendo burbujas en el patio, la búsqueda del tesoro. La pasaron fantástica. Leyendo un cuento. Leyendo un cuento. Yo creo que los abuelos de hoy no son los de ayer las abuelas seguimos trabajando, no, tenemos, no podemos estar criando nietos porque la jubilación no alcanza, hay que seguir trabajando. Por suerte, este, si tenés ganas y te gusta lo que haces, es fantástico. Pero digo, ya que no estamos criando nietos, algunas sí, pero las que no estamos criando nietos, tenemos esta obligación de cuando los nietos vienen, mostrarles este otro mundo simbólico, fantasioso y demás, pero al mismo tiempo educarlos. Porque yo esa frase, las abuelas malcrían y los padres educan hoy no la sostendría a rajatabla. Uh -huh. Yo creo que hay que ayudarle a los padres a educar porque los papás también están con, con muchas ocupaciones, con muchas cosas. ¿Qué te quiero decir? Yo voy a aceptar que mis nietos tiren todos los almohadones y juguemos a las casitas con los almohadones, pero antes de irse, aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y no dejarles pasar esos caprichos o esas cosas, ¿viste? No, no podemos estar en mal creadores porque la verdad que los papás están con muchas dificultades para poner límites, para... Para conectarse con los chicos tranquilos, para tener un tiempo gozoso. Entonces a mí me parece que la función de los abuelos no es criar, ¿no? La función de los abuelos es disfrutar y mostrar, recuperar las cosas de antes, que los chicos, la verdad, que las disfrutan. Mis pacientes, te digo, van a jugar conmigo y en mi, en mi consultorio no hay, no hay ninguna pantalla, no hay ninguna pila, son los juegos de toda la vida. Lo que a ellos les sorprende es que haya una mujer grande con ganas de jugar. Y eso para ellos es como magnético. Yo les digo a los padres, prueben, prueben porque sí, saquen una oca, saquen un tutti -frutti, ¿viste? saquen un ahorcado, saquen un mazo de naipes, apaguen las luces, pongan una vela, jueguen. De paso, ahorramos luz que está tan cara. Pero digo, bueno, volver a jugar. ¿no? Ahora, los papás que nos están escuchando dicen, pero ¿qué? ¿Empiezo ahora? ¿Empiezo a apagar las pantallas a la noche y el berrinche que viene? ¿O se van a enojar y, y va a ser una batalla esto? ¿Cómo es? Ahora los papás que nos están escuchando dicen, ¿pero qué? ¿Empiezo ahora? ¿Empiezo a apagar las pantallas a la noche? ¿Y el berrinche que viene? ¿O se van a enojar y, y va a ser una batalla esto? ¿Cómo es? Cuando vienen acostumbrados uh -huh. y apagas un rato, tenés que ofrecer otra cosa. Por eso te digo, apago la pantalla, saco el mazo de naipes, apago la pantalla, hago una rica comida y les digo, tengo ganas de contarles algo, cambio la rutina. Pero, es, a ver, están pidiendo media hora por día. Si ya no podemos eso, Gerardo, estamos muy complicados, ¿no? Así los parece. chicos tienen que contarnos lo que les pasa. Yo hago esta figura: los hijos de hoy necesitan padres con ojos de lince y orejas de dumbo. Y así tendríamos chicos con menos problemas. Se están enfermando demasiado, se están enfermando con cosas adultas. Los pediatras no pueden creer estar viendo tanta úlcera, gastritis, estrés, depresión y ideas suicidas en chicos chicos. Esas son enfermedades de adultos. Que son enfermedades de adultos. Y para que los chicos se enfermen como adultos es porque viven como adultos. Escuchando cosas de adultos, participando de discusiones de adultos, escuchando a padres que, que le echan en cara lo que gastan por ellos y ellos no rinden. La verdad, que uno este, no debería pasar factura de las cosas que invierte con los hijos. ¿no? Uh -huh. eh, no sé, me parece que, que, que hay mucho por hacer y que no son cosas tan, tan difíciles. Sé que hay padres que lo están intentando, sé que hay padres que están descubriendo este, lo maravilloso que es contarle un cuento a un hijo bien contado con el libro en la mano. Con el libro en la mano. Por ahí estamos tan cansados que, nos, ¿viste? Les contamos un cuento inventado. Lo ideal sea, es que sea con el libro en la mano para que los chicos vean que de esa cosa aburrida, digamos, este salen las hadas, los príncipes, ¿no? Leyendo. Leyendo, claro. Mm. Eh, estuve en Madrid hace poco y en una librería encontré que los cuentos vienen ahora con botones. Apretás el botón y aparece una voz humana que les cuenta el cuento. Esa voz humana viene a reemplazar lo que era antes la voz de Mamá o Papá, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Y el docente, la seño o el profe que nos están escuchando, dicen todo esto que nos están diciendo de cómo estamos fallando, yo, yo me esfuerzo, me formo, o trato de, de ponerle pilas, pero ¿cómo me oriento con esta nueva realidad que hay ahora? Yo les diría este, a los docentes que más allá de la capacitación, que es absolutamente necesaria siempre, hay que revisar este, cómo me estoy parando en el aula. Tengo, tengo ganas de encontrarme con los alumnos, o cada día que pasa es un día de peso, ¿no? Tengo ganas de encontrarme, voy con alegría a enseñar. Eh, lo único contagioso, y eso le decía Sábato, Sábato supo decir en la Universidad de Córdoba a los chicos de licenciatura en educación les dijo, basta de pensar en métodos, tan enfermo de métodos ustedes. Si el único método, ¿viste como era sábado? El único método que sirve es la pasión docente. La pasión docente es contagiosa. Y bueno, hay que ver si hay pasión docente. Los docentes vocacionados y apasionados hacen milagros, a veces con tiza y pizarrón, a veces en una en una escuela de campo, ¿no? Donde tienen chicos de todas las edades y les enseñan yo creo que pasa por ahí. Hay gente que no tiene, este, que no, no, o nunca la tuvo la vocación o la perdió. Si la perdió, tiene posibilidades de recuperarla. Si nunca la tuvo tendría que replantearse por qué eligió ser docente, porque no es una carrera que se pueda sostener solo desde el estudio, tiene que haber amor por educar. Vos tenés que haber sido muy buen alumno para ser un buen docente. Te tiene que haber gustado este, aprender para que te guste enseñar, el aprendizaje para vos tiene que ser muy valioso. Y la verdad que, que hay docentes que están funcionando muy bien a pesar de las aulas complejas. Quiere decir que hay algo más, ¿no? Que que hay algo más que la capacitación o que los libros, y que es Quiero estar o no. Yo siempre le digo a los docentes, hay una pedagogía de la alegría, no de la diversión. No, no estamos en el aula para divertir a los alumnos. El aula no es un club. El aula no. Es, no. Eh, aprender no es divertido. ¿Qué tiene divertido aprender las tablas, las fracciones, los verbos? Es trabajo, viste, y es esfuerzo. Pero digo, de la mano de un docente de buena onda, los, los chicos que dicen, ¿cuál es el mejor docente del curso? El de la buena onda. Y la buena onda es la alegría. Y la alegría va de la mano de la verdad. Vos es que la alegría no se simula. ¿No? Hay dos sentimientos que no se simulan en el ser humano. La angustia, viste que cuando te angustias no hay forma de maquillarte. Se te puso acá, se cayeron, las... acá está, acá está. Bien. La alegría tampoco. Si vos haces una carcajada falsa, todo el mundo se da cuenta que es falsa. Entonces, la alegría va de, de la mano de verdad. ¿De verdad quiero ser docente? ¿De verdad quiero ser docente? puedo ser un docente de buena onda. Con días fluctuantes. Tampoco somos todo el día. Alegría y felicidad. Y la verdad que yo le digo a los docentes cuando trabajo con ellos: si algún día un alumno te dice, ¿qué le pasa hoy, señor? Sentiste que estás trabajando muy bien. Porque quiere decir que el alumno te mira, está pendiente de tu empatía, de tu, de tu vínculo. Quiere decir que venís muy bien y ese día no estás bien. Y le tenés que decir, ¡ay, gracias por darte cuenta! No tengo un buen día, pero no es con ustedes. Me bancan. Somos humanos. Ahora, yo creo que no se puede falsear la docencia, ¿se entiende? No, se, no te puedes maquillar de pichimagüida, la verdad que no. Y si bien son aulas complejas y si bien el, la sociedad está compleja, yo fui docente en la época del proceso, Gerardo. ¿Querés sí. para que esa? Claro. Yo enterré mis libros preferidos abajo de una planta, en el patio de mi casa, Freud y Piaget. ¿no? Yo tuve que cambiar los contenidos, cambiar los programas, poner palabras que no me gustaban para poder seguir siendo docente. Pero yo cerraba el aula. Y cuando estaba sola con mis alumnas, era tanta la pasión que yo tenía que les pude decir, por ejemplo, podrán con los cuerpos, pero no con las ideas. Y era la época del proceso. Entonces, época más difícil que esa, Gerardo. Entonces, hoy lo que hay que hacer es renovar las didácticas. Ofrecerle a los chicos otra cosa, eh, eh, achicar el berretín evaluativo y abrir el abanico de evaluaciones. Que cuando termina una unidad, el docente pueda decir: Miren, tienen tres opciones para decirme si han aprendido la unidad. Una puede ser la, la cosa escrita, otra puede ser una obra de teatro. O quien se anima a hacer una obra musical, una canción. No sé, ir abriendo como otras opciones, porque hay tantos chicos con problemas de lectoescritura, hay tantos disléxicos y falsos disléxicos, que si solamente los evaluamos de la parte de la escritura, están siempre saboreando el fracaso. Cuando un chico con una obra de teatro me puede, pero requete mostrar que aprendió su unidad. Entonces, darle opciones. Por ejemplo, a mí me encantaría que hoy la escuela fuera un laboratorio de preguntas. Yo creo que las respuestas están en Google, en Wikipedia. Lo que hay que hacerse es buenas preguntas. Y la escuela enseña a responder, no a preguntar. La escuela tiene que enseñar a preguntar. Cuando vos tenés buenas preguntas, estudias toda la vida. Despertar la curiosidad. Es que estudias toda la vida. La pregunta uh -huh. es la base de eso. Entonces, le das un texto y en vez de que te subrayen la idea principal, bueno, además de eso, bueno, ¿qué, ¿qué tres preguntas le harías al texto? ¿Cómo le cambiarías el final? ¿no? ¿Qué le preguntarías al autor? ¿Qué le preguntarías a tal personaje? Preguntar, preguntar, eso, eso, sentarlos en redondo, llevar las cosas que escuchan, las cosas que leen, las publicidades que ven, despertar espíritu crítico, no criticarles lo que ven, despertar espíritu crítico. ¿Cómo puede ser que no haya un docente de lengua de ética, que no haya, o juntos, que no tomen la canción de los huachiturros que los hizo famosos, ¿no? Se las haga escuchar, que ya la saben de memoria, se las hagan leer, y una vez que le dan la fotocopia con la letra, que un docente diga, bueno, chicos, a ver, ¿Alguien tiene algo para decir de esta letra? No va a haber una mujer que nos diga el estribillo, profe. ¿Cómo van a decir ellas quieren látigo, ellas quieren látigo? Mientras un coro de tontas atrás gritan: queremos látigo, queremos látigo. Mm. ¿No te parece hermoso para una clase de violencia de género? Y sería: los guachiturros, música que ellos escuchan, quedarían así con nada. La... Y estás trabajando violencia de género. Y como esa, ¿cuántas canciones que cantan? Claro. Apología de la droga, de la violencia, de la muerte. ¿Mm? Liliana, ¿Mm? ¿qué le sugerirías a papás y chicos que hagan como tarea cada noche? ¿A papas y a, ¿A chicos? A papás y a chicos. Uy, qué difícil. A papás que, ya con la cabeza en la almohada, que contabilicen este, afectivamente el tiempo. ¿Qué tiempo le dieron a sus hijos? ¿Y cómo está que se asomen por la chimenea imaginaria de la casa o una ventana imaginaria y que miren el clima familiar. Si les gusta lo que ahí sucede, si ellos pueden ver lo que ahí sucede, está todo bien. Quiere decir que hay ganas de volver. Quiere decir que hay ganas de estar juntos. Si yo miro ese clima y digo no tengo ganas de volver y me invento otra actividad para no volver, bueno, está todo mal. Y a los chicos, ¿qué les diría? Que, que cultiven la amistad, que, que se vuelvan a enamorar de los, de los cuentos, que aprendan a jugar con otros. Que jugar con una máquina es fácil porque la máquina te aguanta todo, te aguanta que le insultes, te aguanta que la, que la desenchufes, ¿no? Pero un amiguito no, el amiguito te dice no vengo más a tu casa, sos muy malo, querés siempre ganar. Que vuelvan a jugar con chicos, que busquen chicos para jugar. Este, que después la vida se va a ocupar de, de darles responsabilidades y deberes, pero la verdad que cuando son chiquitos no hay nada que el juego no cure, Gerardo.